A las 6 de la mañana, cuando el café estaba recién servido, en el preciso momento en que todos se sentaban a la mesa, ráfagas de ametralladores rompen la tranquilidad de la pacífica casa de campo, ubicada en el pueblito de Terevinto, a pocos kilómetros del pueblo oriental, donde se registraron uno de los hechos más inimaginables de la historia de Santa Cruz. Días antes, habían llegado a la hacienda de Potrerito, propiedad de don Ángel Mercado, los universitarios Pablo y Felipe Castro, Gabriel Candy y Miguel Callaú, junto con los comerciantes José Cuellar y Justo Jiménez, que huyendo de las posibles represalias que se tomarían contra ellos por los hechos suscitados días antes con la llegada de 10.000 milicianos de Ucureña, junto con 3.000 soldados enviados por el presidente Hernán Siles Suazo, para sofocar los justos pedidos de un pueblo olvidado. Esa mañana del 19 de mayo, fecha infame que quedó marcada en la historia cruceña, aparecen de forma sorpresiva los milicianos ucureños con fuego graneado, rodeando la casa y sacando a golpes y a culatazos a don Ángel Mercado. En defensa de su anciano padre, se interpone su hijo Romer diciendo: "No, a papá no le hagan eso". Un tiro en el pecho lo deja tendido para siempre en el mismo patio de su casa. Al mismo tiempo, otro grupo de milicianos ataca a Felipe Castro y a Miguel Callaú con tiros de fusil y machete, destrozándole las piernas. A José Cuellar lo rodean y machete en mano es atacado, dejándolo sin vida. De igual manera, arremeten contra todos los habitantes de la casa, en su mayoría mujeres y niños. Después de saquear, destruir e intentar quemar la casa, se llevan de rehenes a Gabriel Candia, Justo Jiménez y Alberto Mercado, a los que les cercenan las plantas de los pies en forma de cruz y los obligan a caminar mientras continúan saqueando las casas vecinas a su paso. A 5 kilómetros se detienen con la intención de fusilar a los tres rehenes. Candia, que recibe la primera descarga, cae herido y luego intentan obligarlo a gritar: "¡Viva Siles Suazo! ¡Muera Santa Cruz!". Ante la negativa de este, es golpeado furiosamente. Gabriel Candia clama por su madre y entonces proceden a mutilarlo de una manera atroz. Los sádicos ucureños se dan la vuelta para seguir martirizando a sus otras víctimas, pero los prisioneros Alberto Mercado y Justo Jiménez lograron escabullirse pese a la gravedad de sus heridas y logran adentrarse en la espesura de la selva. Los milicianos furiosos, todavía sedientos de sangre, ebrios de alcohol y de sadismo, obligan a marchar en ese estado a Gabriel Candy hasta la Poza de las Liras, diciéndole: "Te llevaremos donde tu madre para que la veas". Allí lo acribillaron con una ráfaga de metralla. Después se evidenció que luego de matarlo, su cuerpo sin vida fue mutilado salvajemente. Con ese odio insensato, producto de la ignorancia que desarrolla el centralismo. Y ahí queda abandonado en la Poza de las Liras el cuerpo de Gabriel Candia Rivera. Santa Cruz vistió de luto por esa atrocidad nunca antes vista. En silencio la población contuvo su dolor y maldijo su verdugo. Sin embargo, el pueblo cruceño soportó sin humillarse ante los tiranos. Estaba caído, pero no vencido. Santa Cruz, 19 de mayo de 1958.